este y también centro del país. Lo acaba de ver, esto que sucede en Florida, que es importante, por supuesto, estar al pendiente de esta situación histórica en el Atlántico, como ya Milton abandonó el territorio mexicano y sus vientos continúan alcanzando los 140 kilómetros por hora. Así que hay que estar todavía informado de lo que suceda, aunque ya sale del territorio, ya viene la calma para estos próximos días y los trabajos de reconstrucción. Mientras, en Monterrey, vámonos a lo que tenemos aquí en la ciudad, 19 grados, así arrancamos, soleado y despejado, pero va aumentando la temperatura, como ya le decía, de los 23. Vámonos hasta la máxima de 31 grados para esta tarde y también soleado, sin lluvia para esta jornada perfecta para que disfrute actividades al aire libre. Si tiene vueltas fuera de casa, aproveche este fin de semana porque se presta perfectamente. Ya durante la noche también 24 grados, estable el panorama en la ciudad de Monterrey, no solamente el día de hoy, sino también viernes, sábado, domingo, con estas condiciones de 19 hasta 30 grados, escasa lluvia, 18 con 30 a 31, sábado y domingo, y lunes y martes continuamos con esta misma historia. Nada de cambios relevantes, sigue siendo un ambiente agradable, perfecto para disfrutar, así que hágalo, disfrute muchísimo este jueves y quédese con la mejor información aquí en Telediario. Nos vamos a la pausa, tenemos más al regresar.